¿Qué dice Tito Villa? Que no tiene nada que esconder. Eso, en estrategia, en juego, ni en nada, ni guardarse. Vamos a ver si es cierto. No, uno no se puede guardar nada. Es muy difícil hoy en día en el fútbol actual guardarse algo. Tenemos un plantel amplio, todos tienen ganas de estar. Y como dices, van a ser tres partidos muy importantes, y para eso vamos a tener que tener paciencia y tratar de cansar al rival mediante posesión. Donde es importante seguir cosechando puntos, calificar cuanto antes. Fíjate, la verdad es que un micrófono más y ahora sí se tapado todo entre todos, y lo generalizo porque creo que casi todos los medios le están dando más importancia, le estamos dando más importancia al clásico. Al clásico. No estamos hablando del partido este fin de semana, Rudy. No, y es un partido sumamente importante, como ya lo mencionábamos el lunes. Es un partido que necesitamos los tres puntos, porque si perdemos se nos vienen todos los que están abajo y pero ya de ahí están muy parejos los puntos de muchos equipos. Exacto. Tigres tiene dos partidos intermedios y no le damos el crédito a ninguno de los dos, ni al de Cruz Azul, ni al de Toluca de la Copa. El de Toluca es ganar o ganar, porque si no estás fuera. Lo que pasa es que todavía hay un pensamiento raro. ¿Cuántos micros son ahí? De la gente que dicen, si ganamos el clásico, lo que pase no importa, y no está bien, ¿no? 9, y se me hace que todavía faltan los celulares que no se ven, Lo que pasa es que, pues, Tigres es tan importante que el mundo entero quiere saber qué es lo que pasa. ¿Sí? ¡Cállate, güey! ¿Cuándo has visto a los cholos con tantos micrófonos? ¡Al Necaxa! ¿Cuándo hemos visto con un micrófono? No, porque generamos una señal que la distribuimos a todos los demás. Estamos en Pinoles y estamos... ¿Es la señal? Lo está logrando. Sí. No. Oye, pero bueno, yo creo que no se pueden guardar nada. Hablábamos también de la posibilidad de que Dorlan fuese amonestado. En fin, yo creo que este partido contra América, el equipo de Monterrey y de Tigres enfrentando a Cruz Azul, no puede ser un partido que se pueda tomar a la ligera, ni mucho menos dosificarlo. También tienen que ganar. No, yo creo que es muy importante este partido, es muy, muy importante. También tienen que ganar porque todos estamos pegados. El clásico es muy importante y evidentemente aquí en lo local lo consideran como tal. Pero lo que sí es fundamental es que tú no puedes sacrificar partidos en el camino porque luego el clásico, ¿qué va a pasar? Aunque hay mucha gente, ya lo platicábamos, que dice, no, que ganen el clásico. A mí me vale si son campeones o no, me vale cómo vayan a la tabla, pero lo importante es el clásico. Pues ese no es el objetivo. Yo no veo que entreguen un trofeo por ser el campeón del clásico. Pero a la afición, la afición está bien, o sea, no le puedes reclamar eso. Sí, pero ellos en la realidad de la planeación no pueden guardarse nada en el partido a partido, ya lo decía.